¿Qué tal, señoras y señores? Buenas noches, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Se respira ya ambiente preelectoral, los partidos políticos han arrancado su precampaña con vistas a las elecciones del próximo 26 de junio. Por ello, en este espacio, durante estas próximas semanas, vamos a conocer el estado de opinión, vamos a conocer las propuestas de los principales partidos que obtuvieron representación aquí por la circunscripción de Valladolid el pasado 20 de diciembre. Vamos a arrancar este repaso con el cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Valladolid, con Francisco Igea. Gracias por estar con nosotros, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, decíamos que acaba de arrancar ya esa pre-campaña. Ustedes en Ciudadanos ya han hecho una apuesta de largo hace 2 o 3 días, en la Fuente de la Fama, en el Campo Grande. Yo me quería detener primero en unas declaraciones que hizo usted que quizás no sé si pueden resultar chocantes, visto los mensajes que ya están empezando a lanzar los distintos partidos políticos. Usted hablaba de que si finalmente, después de la convocatoria de elecciones, no se consigue llegar a formar gobierno, usted ya no se va a volver a presentar como cabeza de lista. Quería saber correcto los motivos que le han llevado a hacer esa afirmación, señor Igea. Bueno, uno tiene un poco de amor propio y un poco de vergüenza, ¿no? Ya bastante sonrojante es tener que volver a dirigirnos a los ciudadanos, a decirles, bueno, ustedes se equivocaron, no votaron bien, ¿eh? Tienen que repetir, como para hacerlo una vez más, ¿no? Eso sería realmente bochornoso, ¿no? Y yo creo que en ese momento, yo creo que mi decisión personal debería de ser una decisión que tomaran no solo yo, sino todo el mundo que se dedica a la política, ¿no? Es decir, esa, no puede ser, no puede ser, ¿no? Hemos dado una imagen bastante, bastante lamentable, y es una imagen además que se debe solamente a la soberbia, ¿no? A la soberbia personal. Quiero decir que hemos tenido mucha ocasión, mucho tiempo para hablar de programa, para hablar de acuerdo, para hablar de datos, y hemos pasado la mitad del tiempo hablando de quién era vicepresidente, quién era presidente y quién era ministro. Esto no son maneras, ¿no? Que yo creo que la ciudadanía no merece el espectáculo que se ha dado, ¿no? Y yo, desde luego, no estoy dispuesto a repetirlo. Con ese contexto de vergüenza sonrojante, ¿cómo se puede dirigir ahora a los ciudadanos de cara a estos comicios? Bueno, yo creo que es una vergüenza sonrojante del colectivo, ¿no? Del colectivo, uh-huh, como la política como colectivo. Yo creo que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, es decir, que nosotros desde el minuto uno estuvimos dispuestos a hablar de los temas. Y hablamos de los temas. Hablamos de los temas, llegamos a un acuerdo con el candidato que se presentó, ¿no? Es decir, hay gente que te echa en cara que no hayas llegado a acuerdo con un candidato que no se presentó. Entonces nosotros solo podíamos llegar a un acuerdo con el candidato que propuso el rey y aceptó, ¿eh? Y estuvimos varias semanas trabajando intensamente. Yo he participado en segunda fila en esas negociaciones, en lo que correspondía a Sanidad, pero he visto cómo trabajaba Luis Garicano, he visto cómo trabajaba Marta Martín, cómo trabajaba todo el equipo negociador, y se trabajó intensamente para llegar a un acuerdo amplio en el que había, bueno, pues consenso en permanecer en Europa, consenso en la unidad de España, consenso en los temas de reforma del mercado laboral, en la reforma de la fiscalidad, en la reforma de la educación. Es decir, había un documento extenso con puntos de consenso. Pero, bueno, luego la cosa no dio más de sí, porque aún siendo la suma de Ciudadanos y de PSOE mayor en votos y mayor en escaños que las otras alternativas individualmente, pues no conseguimos ni que nadie se abstuviera ni que nadie votara a favor. Pero nosotros lo intentamos, es decir, que lo intentamos. ¿Podemos haber cometido errores? Pues seguro, seguro. Es decir, en política se cometen errores continuamente, pero voluntad de acuerdo, voluntad de trabajo, desde luego yo creo que eso nadie nos lo puede echar en cara. Felipe Ramos, Luis Guerra, compañeros, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. No sé qué les parece la decisión del señor Igea de que en caso de que no hubiese gobierno... La podía tomar ahora también, pero tampoco hay gobierno ahora y el fracaso es el mismo. Si dentro de 4 meses estamos otra vez en otras elecciones, no es para que se vaya él, es para que se vayan todos. Esto es una opinión que hago yo y una reflexión que hago yo. Hace 4 meses, exactamente, en febrero, usted aquí en este mismo espacio decía que unas elecciones supondrían la constatación de nuestro fracaso. Las elecciones están aquí y el fracaso está aquí. Ahora ustedes, y hablo en general, todos los partidos están buscando quién es el más culpable de ese fracaso, el más de lo más. Usted acaba de decir, o acaba de señalar sin mencionarlo, cuando dice otros preocuparon de vicepresidentes, nosotros el programa,
parece que usted señala directamente a Podemos como el responsable último de que no haya elecciones, o es una responsabilidad de todos? Y después, otra cosa que a mí me llama la atención, 4, 6 meses después, y a la vista de lo que van diciendo las encuestas, nada parece que vaya a cambiar, diputado arriba, diputado abajo, y su líder nacional sigue diciendo que no va a pactar con un PP con Rajoy. ¿Hacia dónde nos encaminamos, señor Igea? Le veo dimitiendo, ¿eh? Bueno, volver al hospital no sería la peor de las opciones, pero ya lo sé. dicho esto, nosotros no buscamos, es decir, sería fácil intentar buscar un responsable concreto, ¿no? Y mi alusión a lo de las vicepresidencias no quiere decir que solo sea Podemos el responsable del fracaso, ¿no? Yo creo que responsables somos todos. Hay que decir que eludir la responsabilidad individual no es una buena idea ni en política ni en nada en la vida. Pero hay que analizar un poquito cuál era la circunstancia. Es verdad que la circunstancia es una circunstancia novedosa, ¿no? Es decir, que en este país no estábamos acostumbrados a tener que vernos obligados a esta situación, ¿no? Y es lo que me hace volver a presentarme, ¿no? Es decir, bueno, pues es verdad, es un fracaso colectivo, pero bueno, era la primera vez, no hemos aprendido, la gente tiene que aprender a hablar y a plantearse las cosas de otra manera. Pero tan responsables son los que solo buscaban vicepresidencias como los que solo entendían, y yo el otro día lo dije en un debate en Madrid, yo creo que explica más muy bien el asunto, que cuando tienes una circunstancia como estas, lo que tiene que entender la gente es que cuando tienes el 28, el 20 o el 15%, no tienes a la mayoría detrás. No tienes a la mayoría de la voluntad detrás. Tienes que buscar acuerdo. Y mucha gente con el 20, con el 28 y con el 15 se comportaba como si tuviera la mayoría. Es decir, cuando uno dice he ganado las elecciones, o sea, el discurso de he ganado las elecciones, es un discurso falso. Es decir, tú tienes al 72% de la población en contra tuyo. Entonces tienes que buscar acuerdo, tienes que buscar consenso. Y la cosa se bloqueó en gran parte porque también el Partido Popular, así como Podemos, buscaba alcanzar el poder a cualquier costa y buscaba su vicepresidencia, pues no acababa de entender, y se sigue manifestando de esta manera el Partido Popular, que no había ganado. Naturalmente, si el PP no ha ganado, nosotros menos. Es decir, las cosas en su punto. Nosotros tenemos una oferta para todo el país y tiene menos apoyo que tiene el Partido Popular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir sumar voluntades. Para sumar voluntades hay que hablar de programa antes que de personas. Este es un poco el discurso que hemos mantenido, que vamos a seguir manteniendo, ¿no? Es decir, vamos a hablar de qué queremos hacer, ¿no? Nosotros no podemos hacerle las primarias a nadie, y sí es verdad que nosotros mantenemos una opinión, que es este país necesita una cosa urgentemente, que es regeneración. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se mezcla mal, que es decir, yo siempre digo que la injusticia cuando hay abundancia económica se lleva, y que la pobreza cuando hay justicia también se lleva, pero que la mezcla de la injusticia y el deterioro y la población en riesgo de pobreza que tiene España es una mala mezcla, y es una mezcla bastante explosiva que provoca, bueno, pues el incremento de opciones antisistema, ¿no? Entonces tenemos que volver al diálogo, tenemos que olvidarnos de las personas y tenemos que poner como condición indispensable la regeneración. La regeneración, siendo condición indispensable, obliga, desde nuestro punto de vista, a un cambio en las personas que han sido responsables de los hechos que han sucedido hasta ahora, ¿eh? Pero para nosotros es más importante la regeneración que las personas, es lo que quiero que se entienda. Es decir, ustedes entienden que no puede haber regeneración con Rajoy. Es difícil de explicar a la población eso. Es difícil de explicarlo. Y yo creo que la población no lo entendería, ¿eh? Pero si nosotros llegásemos a un acuerdo de regeneración estricto, como hemos llegado en comunidades y ayuntamientos, que obliga a una serie de cosas, naturalmente que eso permitiría la formación de un gobierno. Otra cosa es que nosotros estuviéramos o no, ¿eh? Pero nosotros naturalmente que estamos comprometidos a intentar a conseguir que este país tenga gobierno después de estas elecciones. Pero fíjese, habla usted de mayorías y de porcentajes. Tampoco la suma de PSOE y Ciudadanos llegaba al porcentaje necesario para tener una mayoría. No, no. ¿No? Usted habla de la cerrazón de unos, sí. Podemos y PP, el mismo discurso que tiene el PSOE, de Podemos y PP como la cerrazón, unos por un lado y otros por otros, para no permitir ese pacto de gobierno que habían hecho PSOE y Ciudadanos.
¿Y dónde queda la cerrazón de PSOE y Ciudadanos en tratar de que todos los demás se plegaran al pacto suyo? No, nosotros no tratamos de que se plegaran, tratamos de que se sentasen a hablar de los asuntos. Nosotros mandamos una carta el 8 de marzo diciendo al Partido Popular, firmada por los dos partidos, diciéndole: sentémonos a hablar de estas medidas, cuál te gusta, cuál no, y a ver si podemos llegar a un acuerdo. Ustedes lo hicieron con el pacto ya hecho. No, el pacto hecho, hay que empezar, es decir, que hay que tener un documento de trabajo. Ya no podemos, después de varias semanas de trabajo en el que se alcanzan los acuerdos, volver a empezar de cero. Pero sí podíamos empezar desde ahí, y desde ahí se podían haber corregido muchas cosas. Yo he ido poco al Partido Popular criticar los puntos concretos. De hecho, he tenido un debate recientemente con uno de los candidatos y sobre medidas, las medidas fiscales, pues de 20 medidas que tenían de acuerdo, solo estaban de desacuerdo en dos. Digo, bueno, pues estamos de acuerdo en un 90%. Podríamos haber, o sea, ¿por qué no hemos hecho este camino? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque la condición indispensable es que la presidencia del gobierno fuera una. Entonces, nosotros podemos haber cometido errores también de soberbia. Pues es posible. Yo no discuto que nosotros podamos habernos equivocado a veces, pues en cómo presentamos las cosas, cómo presentamos los acuerdos. Pero que nuestra intención siempre ha sido trabajar sobre el programa antes de trabajar sobre las personas, eso es un hecho que es constatable. La verdad que el escenario asusta particularmente, porque claro, después de 4 meses de negociaciones, después de 1 mes de toma de posiciones para encarar esa salida hacia unas nuevas elecciones, a 25 días del 26 de junio, ¿usted cree realmente que hay riesgo de repetir las elecciones? Porque claro, es que volvemos a lo de siempre, sea cual sea el resultado, y todo parece, como decía Felipe, que va a ir en el mismo camino de lo que sucedió en diciembre, los interlocutores van a ser los mismos, con las mismas ideas sobre la mesa. ¿Usted cree que hay riesgo, claro, de poder volver a repetir las elecciones? Yo creo que es muy poco probable, pero no tengo una bola de cristal, y lo que sí que creo es que habrá menos riesgo cuanto más escaños tenga la gente con más voluntad de acuerdo. Eso está claro. Es decir, cuanto más escaños tengan las fuerzas con más voluntad de acuerdo, menos riesgo habrá. Pero yo creo que es lo sucedido, espero que es una lección de la que hayamos aprendido todos. Porque la verdad es que lo sucedido es poco presentable. Pero si no existiera el riesgo, yo no habría hecho esa afirmación. Es decir, yo sí tengo claro una cosa. En política, a veces los compromisos personales ayudan a que la gente visualice cuál es la obligación de los partidos. Los partidos son solamente instrumentos. Es decir, yo no estoy en política, no estoy en Ciudadanos porque todo me parezca bien al 100% y porque Ciudadanos sea mi objetivo. Mi objetivo en realidad es cambiar este país. Los partidos son instrumentales y nosotros tenemos que volver a poner el foco en que lo importante de verdad son los ciudadanos, no los de Ciudadanos, sino los ciudadanos. Y yo creo que hay que hacer ese ejercicio, y a veces estos gestos, como que he hecho yo, pues sirve para que la gente, bueno, pues reflexione un poco sobre esto, ¿no? Y yo espero de verdad que no haya unas nuevas elecciones, pero desde luego, si hay unas nuevas elecciones, yo creo que este sistema debe cambiar de actores completamente. Escuchándole hablar de voluntad de acuerdo, de diálogo, pero también escuchándole hace unos días que hablaba de que tanto Partido Popular como Unidos Podemos, esta nueva coalición entre Podemos e Izquierda Unida, eran, no sé si palabras textuales, eran de lo más cavernícola. Yo quería saber si, es decir, está todo mediatizado a un hipotético nuevo pacto con el Partido Socialista que lo pueden presentar de cara al ciudadano, que si esta circunstancia puede conducirles a un castigo en las urnas o por, digamos, la confluencia que pueda haber entre las dos formaciones. Vamos a ver, nosotros hemos dicho claramente y seguimos manteniendo que nosotros no podemos negar la importancia de los 7 millones de ciudadanos que apoyaron al Partido Popular, ni que representan a una opción constitucionalista que respeta el artículo 1 de la Constitución, que respeta nuestra permanencia en Europa, que respeta nuestro compromiso con los cumplimientos de los objetivos de Europa, ¿no? Entonces, nosotros estamos dispuestos a pactar con el PP y con el PSOE, sí, de hecho lo hacemos, es decir, que nosotros lo hacemos. No es que estamos dispuestos, es que lo hacemos en comunidades, lo hacemos en ayuntamientos, lo hacemos en muchos sitios. Luego, por tanto, nosotros no nos negamos al pacto. Lo que sí que queremos es que el pacto tenga contenido.
contenido. Cuando yo decía que representan lo más cavernícola, que fue la frase exacta que dije, quiero decir que a veces se apela se apela a las vísceras y no se apela a la razón, ¿no? Entonces, cuando hay dos discursos, ¿no? Uno es, vamos a resumirlo, ¿no? El de la venganza, la revancha, esto no puede seguir así, vamos a por ellos. O cuando hay otro discurso que es, ojo, que vienen los malos y tal, no se está apelando, se está apelando a las vísceras, se está apelando a lo que yo llamaba lo cavernícola. Naturalmente, no que, tengo mucho respeto por militantes y por los representantes del Partido Popular y de Podemos, y hay gente muy inteligente y muy razonable con la que tengo muy buenas relaciones en los dos partidos, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que ese discurso de apelar al miedo o apelar a la venganza no es el discurso que nos va a sacar de esta situación. Habla usted de, mucho de programa, parece que son... Está recordando un poco a Julián Guita, en el programa programa. Parece que son los de Ciudadanos los que hacen propuestas. Yo le quiero preguntar una cosa muy directa. ¿Dónde ha quedado el pacto con el PSOE? Porque ya no habla nadie de él. Estamos en campaña, el pacto se firmó hace 3 meses, se defendió hasta en 2 ocasiones en las Cortes, en el Parlamento, y hemos llegado a la campaña electoral y se ha esfumado. Bueno, el pacto, ¿dónde queda el pacto? ¿El pacto sigue vigente? ¿No sigue vigente? ¿Es borrón y cuenta nueva? ¿Una vez convocadas las elecciones claramente se acabó? Que el pacto, una vez convocadas las elecciones... Si es tan bueno como usted dice, no entiendo por qué no lo siguen defendiendo, uno y otro. Porque nosotros defendemos nuestro programa. Es decir, esta es la esencia de la nueva política, ¿no? Del nuevo tiempo. Es decir, nosotros en ese acuerdo cedíamos un 15 o un 20% de nuestro programa por llegar a un acuerdo. Digamos, en cosas en el mercado laboral o en cosas de reforma fiscal, varios aspectos, ¿no? Una vez convocadas las elecciones, nosotros no somos el Partido Socialista ni el Partido Socialista de Ciudadanos. Tiene su programa y está en su legítimo derecho el Partido Socialista de mantener su programa y de proponer su programa y nosotros de mantener nuestro. Eso no quiere decir que si se vuelve a repetir la circunstancia, nosotros seguimos... dispuestos a llegar a acuerdos, pero para llegar a acuerdos hay que ceder. Esto es decir, es una cosa tan elemental como esta, a veces la gente es que no la entiende. Es decir, no se puede hacer una propuesta de acuerdo como nos hizo el Partido Popular, que eran 5 puntos, pero luego en el día a día decir, no podemos tocar la reforma educativa, no podemos tocar la reforma laboral, no podemos tocar... ¿Qué tipo de acuerdo es al que usted quiere llegar? ¿No? Es decir, ¿qué tipo de acuerdo es al que usted quiere llegar? Nosotros... Si los partidos no están dispuestos a ceder en parte de su programa, no llegaremos. Pero ¿y no sería más lógico, ya que estamos en una situación, como usted dice, y todo el mundo vemos, totalmente novedosa? El bipartidismo ya no es lo que prima, sino que hay 4 fuerzas políticas, claramente. Ahora con la unión de Podemos y Ciudadanía, aún más, hay 4 fuerzas políticas con posibilidades de formar gobierno en coalición, clarísimamente. ¿No sería más lógico que se dijera claramente a los ciudadanos con quién se quiere pactar o con quién no? Porque, perdóneme, pero no vale esto de vamos a pactar con cualquiera, ¿no? ¿Con quién se quiere pactar o con quién no? ¿No sería mucho más lógico eso? ¿No cree usted que los ciudadanos merecen que los políticos le digan claramente en campaña, pues dado esta situación en que no va a haber mayoría, Ciudadanos va a pactar como prioridad primero con el PSOE o con PP? Porque entiendo que con Podemos no lo ven. Parece que lo hemos dicho claramente, porque usted lo acaba de decir. Parece que nosotros lo hemos dicho, usted acaba de decirlo. No, eliminan a uno. Nosotros vamos a pactar. Eliminan a uno. Que hemos eliminado, ¿no? Eliminan a uno, pero no podemos eliminar a más. Entre otras cosas, porque puede que la aritmética no dé, como no dio en su momento. Es decir, lo más probable es que se repita una situación en la que sea necesario un pacto a 3 que incluya que de esos 3 por lo menos uno se abstenga. Sí, su líder ha dicho que con Rajoy no pacta. No. No, lo ha dicho. Ayer mismo lo dijo. Ha dicho exactamente lo que... No, que no entrará en un gobierno presidido por Rajoy. Eso no es no pactar, ¿eh? Son 2 cosas diferentes. Ah, bueno. Son 2 cosas diferentes. Que no entraremos en un gobierno presidido por Rajoy es una cosa. Otra cosa es que no lleguemos a un pacto que suponga nuestra abstención o incluso nuestro voto favorable si se dan las condiciones de que es necesario. Pero lo hemos dicho claramente.
hemos dicho con quién no pactaríamos, y usted mismo acaba de decirlo, ¿no? Es decir, que los ciudadanos sí que tienen claro cuál es nuestra postura. No obstante, independientemente de los datos que empiezan a arrojar las encuestas, que no dejan de ser encuestas, ya sabemos que los partidos políticos no creen mucho en esto, pero no sé si le da la sensación de que en estos 4 o 5 meses Ciudadanos ha quedado un poco en un papel secundario. Es decir, atendiendo un poco a los discursos que están haciendo los partidos políticos ahora, cuando escuchamos a alguien del Partido Popular, sin pedir el voto todavía, que no se puede, dice, ahora solo hay dos opciones, la de votar al Partido Popular o la de que gane Podemos. Escuchamos al Partido Socialista y dice, solo hay dos opciones, o que gane el Progreso o que gane el Partido Popular. Escuchamos a Podemos, dice, solo hay dos opciones, que ganemos nosotros o que gane el Partido Popular. ¿Dónde queda Ciudadanos ahí? Porque parece que es un, no sé si con un mero papel de apoyo a lo que pueda llegar a suceder en el resultado de esos otros tres, de esas otras tres alternativas. Pues nosotros quedamos justo en ese terreno en el cual España ha tenido sus mejores momentos. Porque a lo que apelan los que dicen que solo hay dos opciones, o sea, cuando se apela a la trinchera, al bando, a la división en las dos Españas, se apela a lo peor de la historia política de este país. Y es verdad que los demás están jugando a este juego de los unos o los otros, la izquierda, la derecha, los buenos, los malos. Ya no decimos los de arriba y los de abajo, porque ahora ya estamos claramente en otro sitio, ¿eh? ¿Y nosotros dónde estamos? Nosotros estamos en el terreno de la mejor España. Estamos en el terreno de la moderación, en el terreno de la reforma y no de la ruptura. Estamos donde España ha dado sus mejores momentos. Los demás quieren volver a lo más oscuro de nuestros fantasmas, de nuestro peor pasado. Y eso es a donde nosotros no queremos ir. Y nosotros nos vamos a mantener en nuestro sitio, porque pensamos que este país lo necesita, que este país no puede volver a la trinchera, al enfrentamiento, a lo peor de la historia política de España. Sí, pero aún así, con ese planteamiento, que la teoría es sumamente noble, insisto, sí que parece como que la victoria, lo que sería poder liderar ese, la confección de ese gobierno, queda en manos de otros partidos, no en el de Ciudadanos, o mantiene aspiraciones, o por lo menos nosotros, con confianza. Mantenemos aspiraciones. Mantener aspiraciones no quiere decir, nosotros salimos con la idea clara de que vamos a sacar 200 escaños, no. Pero salimos con la idea clara de que hay una mayoría en este país que cree en lo que nosotros decimos, que hay una mayoría moderada en este país, que hay una mayoría que no quiere volver a ese pasado. Y estamos seguros de que ese espacio es un espacio mayoritario, mucho más mayoritario que el de cualquiera de los dos extremos. Y por eso vamos a intentar permanecer aquí y vamos a intentar que no nos empujen. Porque cuando esto ha sucedido, cuando en este país se han empujado a los partidos reformistas, a los partidos, y han desaparecido y han ido otra vez al sectarismo, este país ha sufrido sus grandes catástrofes. Entonces, es muy importante para el país, no para nosotros, sino para el país, que se mantenga ese espacio de moderación, de capacidad de acuerdo y de reforma que ocupa el centro del escenario político. Y nosotros vamos a estar ahí, les guste o no les guste, les guste o no les guste. La ciudadanía dirá con qué fuerza o con qué capacidad de influir. Pero desde luego este es nuestro espacio, es el espacio que nos gusta y es donde queremos estar y sobre todo es donde pensamos que debemos de estar, debemos por el bien del futuro de este país. En ese sentido, según lo que nos está diciendo, ¿teme esa coalición entre Izquierda Unida y Podemos y esa famosa frase que se está acuñando del sorpaso electoral, la posibilidad incluso de que puedan llegar a pactar las dos fuerzas de izquierda? Porque volveríamos otra vez a las matemáticas y a la calculadora. Es decir, si esas dos fuerzas en coalición llegan a un acuerdo, inevitablemente se necesitaría probablemente la abstención o de ustedes o bien del Partido Popular. En ese escenario, ¿cómo se plantean las cosas? Nosotros no tememos a Izquierda Unida y a Podemos, tememos sus propuestas. Lo que tememos de Izquierda Unida y Podemos es la economía imaginativa, es frases del tipo de, bueno, si tú haces el dinero, pues entonces no hay problema, porque cuando, si necesitas más dinero, haces más dinero. Este tipo de cosas se han oído. Yo he oído en el Parlamento a una persona decir que el problema de la economía era muy sencillo, solo había que subir los salarios a todo el mundo, si habría más consumo, habría más gasto. Entonces, claro, sesudos economistas que llevan toda la vida devanándose los sesos para entender el funcionamiento de la economía, quedan pasmados ante la simplicidad de algunas propuestas. El tema del discurso de Podemos es el discurso de, bueno, en realidad lo de la unidad nacional es una cosa discutible que podemos someter a referéndum. El tema del discurso de Izquierda Unida y de Podemos, que se plieguen
a lo que ha sido en la historia de este país el interés de la burguesía más carcundiosa y más egoísta de las que ha habido, que son la burguesía nacionalista, ¿no? Es decir, hemos comprado, es sorprendente, ¿no?, que Izquierda Unida y Podemos compren el discurso de la derecha más conservadora que ha habido en este país, que son los nacionalistas, desde los carlistas a nuestros días, ¿eh? Entonces, nosotros no tememos a Izquierda Unida y a Podemos ni por su nombre, los tememos por sus propuestas. Si sus propuestas se mantienen, nosotros naturalmente estaremos en contra. Naturalmente vamos a estar en contra. ¿Por qué? Porque pensamos que no se puede dejar la economía del país ni el futuro del país en manos de mentes tan imaginativas. Y hablar de propuestas, podría una concreta, que le afecta y mucho a esta provincia, que le afecta y mucho a Castilla y León. Eliminación de diputaciones. Propuesta de su partido, Ciudadanos, suprimir todas las diputaciones. Usted es el cabeza de lista por Valladolid. ¿Cómo se lo explica a los 235 municipios que solo tienen la diputación para poder hacer obra en su pueblo y para poder llevar el agua, la luz a su pueblo, y que en los últimos años han visto que solo gracias al dinero de la diputación han podido prosperar? Pues se lo voy a explicar muy fácilmente. El dinero no es de la diputación, primera cosa. El dinero es suyo. Y no es de los contribuyentes. Bueno, bien. Empecemos por el... No, es que a veces... Todo el dinero público es de los contribuyentes. Es de los contribuyentes. Y de los ciudadanos. Segundo, eso está claro. En este país hay cuatro niveles administrativos. ¿Se puede funcionar con menos niveles administrativos? Sí. Francia, Dinamarca, Suecia han hecho agrupación de municipios. Han reducido miles de municipios. ¿Podemos tener una democracia directa en vez de una indirecta? Sí. ¿Hay niveles de corrupción en las diputaciones altos? Quiere le repaso la lista de las diputaciones, presidentes de las diputaciones. Si es por eso hay que eliminar muchos gobiernos autonómicos. No, claro. Digo. Pero le voy a explicar la diferencia entre las diputaciones y los gobiernos autonómicos. Las diputaciones son gobiernos indirectos, de elección indirecta. Nadie elige al presidente de la diputación. Nadie elige a los diputados provinciales. Ni a los concejales de Ciudadanos que están sentados allí. A los concejales de Ciudadanos ¿tampoco? Los elige, perdone. No, perdone, tampoco los elige. Los elige, sí, sí, los elige el partido. El mismo que al presidente de Ciudadanos. El partido por un sistema de primarias. O sea, que fíjese si los sí. eligen. Son los más elegidos de todos. Sí. Son los más elegidos de todos. Pero algunos tienen sus comportamientos. Nosotros no somos santos, ¿eh? Es decir, que no venimos a la política a decir que nosotros somos mejores como personas que los demás. Pero sí que creemos en que cambiar las reglas va a conseguir que haya menos corrupción. Y con respecto a las diputaciones, que era de lo que estábamos hablando, ¿es posible dar servicios con municipios agrupados y con autonomía que asuma parte de esas competencias eliminando un nivel administrativo? Sí. ¿Qué porcentaje de la gente que trabaja en la diputación no es funcionario? Pues depende de las diputaciones entre el 60, 50, 70%. ¿Qué porcentaje del dinero público llega de las diputaciones a los pueblos? Pues no llega al 20%. La mayoría del dinero se gasta en mantenerse a sí mismo. Los que necesitan las diputaciones son los que las necesitan para colocar a los suyos. Hay veces que uno piensa que la campaña Mi Pueblo No Se Cierra debería ser más bien Mi Chiringuito No Se Cierra. Son dos cosas diferentes. Pero lo que ha ocurrido con las diputaciones en esta tierra es que nosotros perdemos un 1% de población el año pasado. El 5% en los últimos 6 años. Seguimos perdiendo población. Seguimos teniendo problemas los pueblos. O sea, no se puede argumentar ni un día más. Es que este sistema es imprescindible para el mantenimiento de los pueblos. Porque lo que están haciendo los pueblos en esta región, y cualquiera que se pase por los pueblos, sabe, es desaparecer. Están desapareciendo con este sistema. Quizás habrá que pensar que este no es el buen sistema. ¿Y quién asume las competencias de la diputación? ¿Ese consejo de alcaldes que se han inventado ustedes y el PSOE en ese pacto? Que nadie sabe quién articula ni cómo, ni quién elige ni cómo. ¿Quién asume esas las competencias? Una vez eliminadas, ¿quién asume? Las comunidades autónomas y las agrupaciones de municipios. O sea, el consejo de alcaldes ese que anunciaron no vale tampoco. Ese es parte del programa, del acuerdo. Nosotros en nuestro programa lo que mantenemos, y ahora volvemos al programa en ese aspecto, es tenemos que conseguir... una fusión de municipios, que no es una fusión de pueblos ni una desaparición, es que se agrupen para dar mejores servicios. Pero esto que nosotros defendemos, que parece tan raro, es exactamente lo mismo, muy parecido a lo que propone la Junta con su reordenación territorial, que por cierto, se ha encontrado con las diputaciones del PP enfrente. Es decir, ahí hay un problema de esquizofrenia en el PP.
Ellos creen que hay que hacer una reordenación, que hay que hacer las nuevas zonas, y sus diputaciones se enfrentan a ellos. Son ellos los que tienen ese problema de esquizofrenia, no nosotros. ¿Y no sería más sensato, dado que ustedes no creen en las diputaciones y no las quieren, que ningún representante de Ciudadanos estuviera en ellas? Porque, le digo otra cosa, en un año de gobierno de las diputaciones, dígame una sola propuesta de regeneración de Ciudadanos para cambiar las diputaciones. La limitación de mandatos en la Diputación de Valladolid. Eso, fíjese, eso estaba aceptado de plano ya por todos los partidos. Bueno, sí, hay gente que está... Hay gente muy partidaria de la limitación de mandatos que lleva 15, camino de 20. Evidentemente. Sí. Quiero decir, ¿por qué la limitación de mandatos es importante? ¿Por qué nosotros defendemos la limitación de mandatos? Porque es una medida de regeneración. Porque cuando uno tiene solamente 8 años para hacer una cosa, su objetivo es hacer las cosas. Pero cuando tiene toda la vida, su objetivo es permanecer. Y hemos visto en política, en este país y en esta región, muchos problemas porque hay gente que su única voluntad es permanecer, no hacer las cosas. Luego, la limitación de mandatos no es una cosa baladí, no es una cosa que se han inventado los americanos y que sale en las series, es una cosa que tiene su porqué, y es muy importante para conseguir que el objetivo en política no sea permanecer ni ganar, sino hacer cosas. Le va a tocar volver otra vez a los pueblos a explicar esta cuestión, entre otras muchas. Habida cuenta de que, bueno, quizá hay otras provincias en Castilla y León donde este sistema de diputaciones está considerado como más necesario por una cuestión de dispersión geográfica, de orografía, etcétera, etcétera. Sí que, ¿verdad?, reconoce que bueno, pues esta cuestión ha surtido algún tipo de malestar o desencuentro dentro del propio partido Ciudadanos, como por ejemplo en el caso de Soria, pero sí que, ¿verdad?, que, como les digo, va otra vez volver a los pueblos a explicar todo esto y otras muchas cosas más. A lo que voy, ¿cómo va a articular Ciudadanos en este caso en Valladolid en la campaña electoral? ¿Va a haber alguna diferencia con respecto a diciembre? ¿Nos vamos a centrar más en el pie de calle y obviar los mítines? No sé si esperamos alguna figura, digamos, grande por aquí en este periodo de campaña que nos pueda adelantar. Sí, bueno, vamos a ver, nosotros vamos a procurar hacer una campaña más a pie de calle, más de carpa y estar en la calle, pero participar en todos los debates que se convoquen, que forma parte de nuestra seña de identidad. Esperamos la visita de nuestros líderes nacionales, estamos seguros de que vendrán. Anunciar estas cosas en la televisión en un programa es muy arriesgado, yo no lo voy a hacer hasta que no lo tenga asegurado y vea el billete de tren de quién va a venir y de quién no, pero sí que va a haber compañía. Y con respecto a lo de los pueblos y las diputaciones, es que me he dejado una cosa que no me gustaría dejar en el tintero. Es decir, las diputaciones son necesarias, se pueden gestionar, son buenísimas para los pueblos. Hay un mito en este asunto de la gestión, ¿no?, y de las diputaciones que también empieza, bueno, a veces te causa un poco de irritación. Es decir, ¿es una buena gestión gastarnos 10 millones en hacer una pista de esquí en Tordesillas? Que ha habido que desmontar, porque el Tribunal Supremo lo ha tirado, sabiendo desde el principio que iba a ser. Y cuando uno hace una gestión de este tipo en otro país, en otro partido, se le premia, se le sube de categoría, se le manda a las Cortes Generales. ¿Es una buena gestión para los pueblos de esta provincia hormigonar los polígonos industriales vacíos? Que Adepar, que Gesturcal tenga 400 millones de euros de deuda. Eso es una buena gestión, eso es necesario, es lo que necesitaban los pueblos. En todas estas gestiones, ha habido gestiones de la Diputación, y son millones de euros, que necesitan los pueblos para otras cosas, que se han gastado en esto. Es decir, el mito de la buena gestión del PP en esta comunidad y de la excelencia de las diputaciones tiene bastante más de mito, muchas veces, que de realidad. Yo no en ningún caso dije la buena gestión del PP en las diputaciones, dije la necesidad de las diputaciones que muchos pueblos de la zona de la montaña de esta comunidad y de otras muchas zonas, de Soria, de Burgos, de aquí de Valladolid, no verían o tendrían muy difícil ver dinero para sus obras, y hablo de obras básicas, luz, agua, asfaltado de calles, etcétera, etcétera, si no fuera por esas diputaciones. Hasta ahora se ha visto. Usted habla de polígonos industriales, los polígonos industriales, las diputaciones... poco o nada han tenido que ver. Estamos de acuerdo con la estación, con la pista que ha dicho usted, de Valdestí, estamos de acuerdo en eso, pero como en otras muchas obras. Lo que yo le planteaba es,
Usted acaba de decir una cosa. Usted dice, el Consejo de Alcaldes ese ya lo han liquidado. Usted ya, ese ya no vale. Dice que lo asuma la Junta. Usted habla de ordenación territorial de la Junta. La Junta en ningún caso plantea la supresión ni de municipios ni de diputaciones. No, no, esa más usted, es otro nivel. A mí me gustaría que ustedes concretaran un poco más cuando hablan de agrupar municipios, si hablan de eliminar municipios y a qué nivel. Porque Castilla y León tiene 2.200 y pico municipios, no me acuerdo el número exacto. Digo yo que eso lo tendrán un poco más concretado. Y hablo de Castilla y León, y hablo de Valladolid, de las provincias de Castilla y León, porque no es lo mismo la diputación aquí que evidentemente en Cataluña donde procede su líder o en Madrid. Eso ya se lo digo yo. No tiene sentido, es evidente. Pero yo hablo de aquí, de Castilla y León, donde hay 2.200 municipios. Yo pregunto, ¿Ciudadanos tiene ya un plan de eliminar o cómo agrupar? ¿Qué plantea? Porque le digo que usted mismo acaba de liquidar el Consejo de Alcaldes que estaba en el pacto del PSOE hace 4 meses. Bueno, yo lo que le digo es, usted ha dicho bien. El Partido Popular no plantea eliminar nada, plantea meter un nuevo nivel. Ya se lo he dicho. Entonces, este no parece el camino. Habrá más dinero si hay menos niveles administrativos, esto parece una evidencia, ¿no? Cuantos menos niveles administrativos... Recuerdo que la ley de ordenación está pactada por PSOE y PP, aquí. Sí, la ley bueno, salió no. acordada por PSOE y PP. Vamos a ver qué pasa ahora en los niveles cuando llegan las Cortes, que hace su partido, precisamente, que sustenta al PP aquí, no se olvide. No. Nosotros tenemos un pacto de investidura, no de gobierno ni de legislatura, sabe que hay una diferencia en eso. Y luego el PSOE tiene sus propias contradicciones, ¿no? Es decir, que tiene el presidente del Partido Socialista de Castilla y León, llegó a afirmar que sin las diputaciones se viviría mucho mejor. Esto lo ha afirmado Tudanca y está en los escritos. Es decir, sí. No es una cosa que hayamos dicho nosotros. Cuando esté Tudanca aquí se lo preguntaremos. Nosotros lo que proponemos es agrupar los municipios. Agrupar los municipios y tener un nivel que eso está por definir, porque efectivamente es diferente Castilla y León que otras zonas por el grado de dispersión, ¿eh? Pero hay que conseguir tener un tamaño que sea suficiente para dar buenos servicios. Un tamaño que sea en habitantes y en grado de dispersión. Es decir, nosotros tenemos una cifra que se ha manejado como una cifra aproximativa, que son los 5.000 habitantes. Probablemente esa cifra en Castilla y León no pueda ser, porque el grado de dispersión, esta es la única región desértica de Europa. O sea, es una región desértica demográficamente. Entonces, no puede ser lo mismo una región desértica que una que no lo es. Pero lo que sí que decimos es que agrupando municipios, cuando uno dice eliminar, está metiendo un sesgo negativo, ¿no? O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Que te eliminen o que te agrupen, ¿no? Ah, pues que me agrupen. Bueno, pues esto. Que nosotros no queremos eliminar a nadie, ni se van a eliminar los pueblos, ni vamos a pasar con una hormigonera. He dicho municipios, no he dicho pueblos, ¿eh? Bueno, entonces, lo que queremos es unos municipios que tengan un tamaño poblacional suficiente para dar esos servicios básicos, servicios sociales, luz, basuras, todos los servicios que quedan a los pueblos, red 3G, si es preciso. Es decir, que muchas veces hablamos de infraestructuras y estamos hablando, pensando siempre en carreteras y, por ejemplo, lo que necesitan muchos municipios es tener cobertura de internet, que es donde se hacen ahora un montón de negocios que no tienen. No será lo mismo en la montaña que en tierra de campos, no será lo mismo en un sitio que en otro, porque las distancias kilométricas para hacer las gestiones también tienen que ser diferentes. Pero lo que necesitan en la montaña palentina, yo la conozco bien, porque cuando uno viene a estos debates siempre le dicen que como eres de Ciudadanos, eres un señorito de ciudad que no has pisado. Yo me he pasado la vida atendiendo a gente del pueblo y atendiendo a gente de la montaña palentina, y sé bien lo que necesitan. Lo que necesitan es que cuando bajen de Aguilar al hospital, les atiendan en un día y no les hagan subir y bajar 5 veces y se hagan 1.000 kilómetros de cada consulta de especialista. Estas cosas no tienen que ver ni con las diputaciones, ni con, tienen que ver con nuestra capacidad de gestionar y con nuestra capacidad de organizar y de pensar las cosas. ¿Pero se pueden hacer las mismas cosas mejor gastando menos dinero? Sí. ¿Se puede gestionar mejor? Se puede gestionar muchísimo mejor de lo que se ha gestionado. Se puede gestionar mejor, es un hecho, es un hecho que se puede gestionar mejor. Simplemente un matiz, quien dijo que no tenían sentido municipios de menos de 5.000 habitantes, no fui yo, fue su líder, Albert Rivera. Usted ahora acaba de decir que en Castilla y León eso no se puede aplicar. A mí me gustaría saber exactamente... Que 5.000 no es una cifra mágica. A mí me gustaría saber exactamente cuál es la cifra mágica en Castilla y León, si es que la tiene.
No, la cifra mágica de Castilla y León no la tengo, te puedo decir 4.325, no. Quiero decir, nosotros el plan que tenemos es que haya una distancia que se pueda cubrir de manera razonable y un número de población suficiente. La cifra que se dijo de 5.000 es una cifra estimativa, pero no te podría decir ahora mismo. El municipio medio de Castilla y León con nuestra propuesta tendría 4.235, eso no te lo puedo decir. Estábamos hablando ya de cosas un poco más concretas cuando hablamos de las zonas rurales y de sus servicios. Si nos pusiéramos en el hipotético caso de que llegado el 26 de junio tenemos gobierno por una cuestión de responsabilidad o de altura de miras de quien sea y se constituya una legislatura nueva, usted como representante de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados por Valladolid, que es, digamos, por simplificarlo mucho la forma de expresar, ¿qué es lo primero que pediría para Valladolid? ¿Cuál cree que es la necesidad más acuciante de esta provincia que necesaria para trasladar a la Cámara para buscar algún tipo de medida de solución? Bueno, yo creo que las necesidades de Valladolid en principio no son muy diferentes a las necesidades del resto de España. Es decir, que están las necesidades globales de cambio en nuestro mercado laboral, de cambio en nuestro modelo educativo, que esos son iguales para todos. Yo creo que ahora mismo Valladolid como provincia tiene una, como provincia, no como ciudad, una urgencia que probablemente es acabar la autovía del Duero, ¿no? Que es una cosa que tenemos allí pendiente desde hace ya demasiado tiempo. Creo que Valladolid tiene algunas inversiones paralizadas sin haber sacado rendimiento con una deuda muy grande, como es el asunto del taller de Renfe y del soterramiento. Yo creo que eso es darle una solución a eso es urgente y nosotros hemos hecho propuestas en el Parlamento a este respecto. Propuestas que en principio llevábamos de acuerdo los cuatro partidos y que al final solo lo presentamos tres, también hay que decirlo. Y un cambio urgente, pero ya le digo que eso es a nivel global, en nuestras universidades y en nuestra manera de gestionar el conocimiento y el intercambio tecnológico entre empresas y universidades, ¿no? Que estas cosas son urgentes. Pero desde luego para Valladolid yo creo que lo más urgente como obra pública dependiente del Gobierno de la Nación es sin duda, yo creo, es la autovía. Pues así vamos a poner el punto final. Una última consulta. ¿Tiene constancia ya o le gustaría continuar como portavoz de Ciudadanos en el Congreso? No sé si ya le han hablado algo en ese sentido. ¿A usted le gustaría seguir? En principio yo estoy ejerciendo de portavoz de Sanidad. Hasta donde yo sé en las listas, a día de hoy, soy el único número uno médico. Entonces me temo que voy a seguir en esta tarea, que para mí es una tarea bastante agradable. Francisco Igea, gracias por habernos acompañado esta semana en La Quinta Esquina. Nos veremos en la campaña. Muchas gracias a vosotros. Compañeros, Felipe, Luis, gracias también por habernos acompañado esta semana en el programa. Buenas noches. Muchas gracias. Y a ustedes, señores y señores, también nos vemos como siempre dentro de 7 días. Que tengan buena semana. Buenas noches.